La Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado del operativo en Michoacán, donde se detuvo a una persona de la que no dieron a conocer su identidad. En el operativo detectaron más de 30 armas y más de 40 uniformes de color negro. Así estuvo la movilización de la Policía Federal en el mediodía y la tarde de este jueves en Apaxingán, Michoacán. Se concentraron en las inmediaciones del aeropuerto local más de 20 camionetas con sus respectivos elementos. También llegaron dos de los camiones blindados conocidos como rinocerontes. Sí, ando ocupado al ratito unos topos de comer. Ya comieron, ¿no? En el lugar estaban dos helicópteros. En cierto momento, uno de ellos encendió motores, fue abordado por algunos elementos y despegó. Más tarde se dieron a conocer estas fotos, donde se explica que se incautaron 5 armas largas, 26 armas cortas, 61 cargadores para diferentes armas, 5.324 cartuchos de diferentes calibres, en los que sobresalen 4 cartuchos para fusil Barrett, calibre 50 para francotirador, 4 carrileras de piel para granadas calibre 40, 66 portafusiles, 45 pantalones color negro y 40 playeras, todo color negro. Todo quedó a disposición de la autoridad federal. Cabe señalar que la Policía Federal trajo un convoy de reporteros nacionales e impidió a los locales realizar su labor informativa. Con imágenes de Tony Ávila, para Quasar TV, Sandra Sáenz.